Bueno, amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en el Parque Bustamante en Providencia porque vamos a conocer a Patricio, un galgo rescatado que poco a poco ha ido superando sus traumas de las carreras y que incluso ha sido portada de una revista. Bueno, allá vamos a su encuentro. ¡Ay, mentira que eres tú! ¡Saludos, galgo Patricio! Yo quiero un pate autógrafo. Nos da la pata este, pero lo podemos hacer. Ahí está. Es una patita. ¿Cómo estás tú? Mira qué bien. Pero regalón este. ¿Patricio o Flaco Patricio? Flaco Patricio. Flaco Patricio. Sí. Oye, mira, te vamos a presentar a todos nuestros amigos de mascota para que te conozcan. Mira, en todo tu esplendor. Mira qué bien. Ahí estás. Siempre estilizado. Este galgo, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás? Oye, bienvenida a TV Mascotas. Muchas gracias. Estamos muy felices de estar conociendo un poco más de Flaco. Contemos un poco la historia de él. El Flaquito llegó a nosotros hace como 3 años ya. ¿Ya? Un poquito más de 3 años en realidad. Llegó porque con mi pareja quisimos tener un perrito. Y bueno, él me contó la historia de que quería tener un perro parecido a él. 1,98 m, flaco. ¿Qué perro se iba a parecer a él? Pues. Y me dijo un galgo. Y yo le conté que no estaba como la opción de comprar un perro. Para mí nunca fue opción comprar uno porque hay tantos perros en la calle, claro, que ya, sí o sí tenía que ser adoptado. Y él se puso a mirar galgos en internet como por ver a los perros nomás. Y llegó a Fundación Galgos Chile. Y ahí como que conocimos el trasfondo del galgo, como su vida, cómo son maltratados, todo. Entonces, ¿y él se siente parecido a un galgo? Él se siente el Flaco 2. Ah, sí. Gigante. Ay, pero igual mide 1,90 m. 98. 98, casi 2 metros, mira, ahí se ve. Sí. Oye, pero tiene las mismas piernas largas. Totalmente. Que Flaco galgo. Bueno, y la cara también la tiene bien estilizada. Igual que... Oye, ya. Y venía, bueno, obviamente como vienen todos los galgos de las carreras. Sí, de hecho él apareció cerca de un canódromo. Ya. Entonces al tiro se asumió que era descarte de carrera, porque igual llegó súper musculoso, no estaba tan flaco como otros perros que llegan, por ejemplo, de cazar. Y el único problema que tenía era una patita, que tenía una fractura antigua, que es esto que está acá. Ah, ya. Ese dedito que está ahí tiene como una fractura, que soldó mal. Ay, sí. Entonces cuando corre, después de correr un rato, como que se le resiente la patita y empieza a cojear. Ay, mire, le tienes aquí ¿este es un GPS, qué es lo que es? El AirTag, para conectarlo con el iPhone. Mira, Flaco. Entonces la gracia es que uno ve como en tiempo real dónde está ubicado eso. Digamos, si yo me muevo ahora en el teléfono, puedo ver cómo se mueve el puntito. Bueno, esto fue resultado del amor. Y hoy día me imagino que él está muy contento, sí, digamos, con Flaco, ¿no? Sí, lo amamos incondicionalmente, con todos sus temitas, con todas sus alegrías, sus emociones. Ha sido lo mejor que nos pudo pasar en realidad. ¿Sí? Sí. Es que es un perrito que se hace querer. Él tiene un encanto, pero así, natural. Donde va, la gente se le acerca, siempre nos preguntan. De hecho, igual nos ha traído mucha alegría que gracias al Flaco han adoptado a otros galgos. Ah, sí. Porque la gente en realidad antes no conocía cómo era la personalidad de ellos. Entonces uno ve un perro grande, departamento, incompatible. Y no, pues, no es así. Entonces cuando nos han preguntado, mucha gente se ha animado finalmente a adoptar un perro o un galgo. Mira qué bien, ya uno y ahora te has convertido en una super galga porque mira, tiene una polera, mira, pongámoslo de pie. Para que... Ah, mira, se pone pie de inmediato. Muy bien, Flaquito. Mira, mostramos la polera porque tiene, ahí dice, tufito. Sí. ¿Ya? Esta es la polera del Flaco. Del Flaco. Ah, mira, ay, permiso, ahí está. Mira. Ah, este es su polera oficial. Sí, es su merch. Mira, y tiene... Bueno, está... ¿Y esto quién lo ilustró? Yo. ¿Tú misma? Sí. Ah, qué fantástico. Mira, qué bueno. Hasta polera tienes tú, mira. Oye, sí, Flaco. Él vende sus poleritas. Ah, tiene una tienda propia. No es una tienda, pero a través de sus redes sociales vendemos poleritas. Vendimos poleras. Oye. Sí. Oye, ¿podemos conocer mucho más de su vida? Claro que ¿De sí. su casa? Flaco, ¿les quieres mostrar Flaco? La casa? ¿Vamos? ¿A los tíos? Ya. Ya, vamos. Vamos, bebé. Vamos, Flaco, vamos. ¿Dónde es? Vamos, Flaquito, llegamos a tu casa. Qué perfecto. Fantástico. Mira. Oye, casa totalmente adaptada para ti. Todo para el Flaco. Mira, qué bien. ¿Cuál es la rutina de llegar? Le saco el arnés, toma agua. Ah, está tomando agua. Ah, mira.
Muéstrale, flaco. Ah, y aquí está todo. Ay, tiene, mira, tiene permiso. Sí, adelante. Tiene una, digamos, un bebedero a su altura. Sí, porque si no le queda muy abajo y le puede traer problemas a la columna. Oye, tú eres muy galga, porque mira, aquí tenemos la, bueno, tenemos la polera, aquí está la misma bolsa, ahí está, acá hay un cuadro. Es un cuadro. ¿No? Justo lo compré en el Persa Bio Bio. ¿Y aquí qué otras cositas más tiene? Tenemos a Ayudante de Santa, que es el flaquito en peluche. Ah, mira. El de los Simpsons. Ay, sí, pues mira. Es el flaco. Oye, es flaquito, mira. Oye, tiene el mismo color. Mira, este eres tú. Mira. Él se sabe. Ahí está este cuadro que le hicieron un retrato, un regalo que le hicieron por Instagram, una niña, que se llama Sorsal. Amiga. Se lo mandó de regalo. Oye, me encantó. Bueno, esta casa ustedes tendrán que por, me imagino yo, por la naturaleza de flaco, no hay mesa de centro. No. ¿O sí? No. De hecho, tuvimos que deshacernos de todo lo que había entre medio porque él cuando juega arrasa con todo. Ah, y ahí está, mira. Sí, tenemos el. Aquí está la portada. Esta es la revista que yo partí al principio y decía, oye, está portada la revista. ¿Cómo llegamos a eso? Un animalista nos hizo el contacto con la revista Mestizo. ¿Ya? Porque le pidieron que mandara fotos como fotógrafos que hayan retratado galgos. ¿Ya? Y justo al flaco le habíamos hecho una sesión de fotos con Only Wows y él tomó estas fotos. Entonces la chica de Mestizos Magazine lo escogió para portada y para contar su historia. ¿Y aquí estaba? Acá tenemos otro retrato del flaco, que se lo hizo a la hermana de mi pololo. Mira, qué bien. Sí. Mira, y aquí están los pies. Está Super King, ¿o no? Sí, esta es la más grande. La más grande del mercado. Oye, pero, a ver, esta podría ser la misma, debe ser el mismo porte con San Bernardo, super gigante, ¿no? Sí, de más que sí. Mira, sí. ¿Y se acuesta acá? Sí, le encanta. Sí. Aquí entonces están todos sus juguetes. Tiene puro mono gigante. Sí. Bueno, y sus mantas olfativas, claro. Sí, la alfombra olfativa le ha servido mucho para liberar estrés en estos periodos. Sí, y esto tú le pones la comedita aquí y sí, empiezas a... Sí, la meta ahí entre medio. Puede estar un buen rato ahí buscando sus premios. Lo pasa súper. Oye, qué hermoso. Mira, qué lindo que te ves aquí en este sillón que es grande, pero con él parece que fuera chico. Sí, lo deja, pero... Para una persona. Pequeño. Oye, se ha portado tan bien. Sí. De verdad tienes un tremendo compañero de vida. Soy privilegiada por tener al flaquito. Mira. Oye, compartamos con todos nuestros amigos cómo podemos conectarnos con él, porque lo vimos en redes sociales. Mira. Sí, el flaquito lo pueden encontrar en TikTok y en Instagram por flaco.elgalgo. Flaco.elgalgo, ya. Sí. Y también las poleras que le gustan también están ahí. Sí, de hecho te tengo una polerita de regalo. ¡Qué grande! Pero le teníais que tirar pelitos. ¡Ay, sí! También les iba a dejar unos stickers de regalo. ¡Mira, qué hermoso! Mira, te vamos a ayudar. Ahí va a estar el Instagram en pantalla para que puedan seguirlo, puedan saber mucho más, hacer consultas, ver cómo se cuida un galgo. Oye, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. El flaquito está demasiado contento de que hayan venido. Hasta salió a pasear. Mira, ¿viste? Ahí está.